Te invito a que te sientes aquí conmigo y medites en la quietud de tu ser. Permite que tu alma descanse serenamente. Deja atrás tus problemas y preocupaciones. Escucha mi voz amorosa. Regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te colmaré con todo bien. Permite que yo esté completamente a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con infinita comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Suelta y deja ir. Confía en mí desde lo más profundo de tu alma. Ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Ábrete a recibir un caudal de vida, un caudal de amor, un caudal de sabiduría, salud perfecta y paz mental. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto. Yo soy Dios, el Altísimo, que está en medio de vosotros. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia. Nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles se han de resolver dentro de un plan divino y perfecto. Clama a mí y te responderé. Tú llorarás y yo diré, aquí estoy. Pídeme que yo acuda y te quite el miedo o alguna condición en particular, y yo lo haré. Yo soy el consuelo de los acongojados. Yo respondo a tu llamada y escucho tus suspiros. Yo te guío en justicia y hago que tu camino sea recto. Yo te consolaré y reemplazaré tus sufrimientos con alegría, porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida. Permíteme ungirte con mi luz. Deja que mi rostro te envuelva. Yo soy la respuesta a tus súplicas. Ciertamente, con alegría saldrás y tendrás paz. Mi amor elimina toda expresión de esfuerzo de tu rostro y suaviza tus arrugas, convirtiéndolas en frescura y felicidad. Mi gozo lava todo sufrimiento y pesadumbre de tu existencia. Yo seco toda lágrima, remuevo todo error, me olvido de tus faltas en el pasado. Estás sin mancha o imperfección. Mirad, yo soy el purificador. Yo soy el consuelo sagrado. Yo soy tu ayuda. Soy yo quien sostiene tu vida. Si necesitas claridad de pensamiento en cuanto a lo que debes o no debes hacer, deja a un lado todo tipo de ansiedad. Declara en silencio que mi sabiduría es tu guía y que mi amor por la armonía es el principio que rige en tu vida. Yo te instruiré y te mostraré el camino. Yo te aconsejaré y velaré por ti.
yo te guiaré por senderos que no has conocido. Yo seré tu luz en medio de la tiniebla. Yo haré recto los caminos. Todas estas cosas yo haré por ti, y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita en mí, operas dentro de un área que no conoce de limitaciones humanas. Ahí solo piensas en términos del mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones. Solo hay plenitud. Nada es imposible para mí. Y en la medida que estés unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentras es Tierra Santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, allí estoy. Si andas en valle de sombras de muerte, allí estoy. No estás solo, no estás abandonado. Yo estoy donde tú estás. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. No te he perdido. Solo un mero susurro y contestaré tu llamada. Yo soy Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz. Yo te libero de tus enemigos y te ofrezco paz. Que no se turbe tu corazón, tampoco tengas miedo, porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y te liberaré de duda y temor. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. Piensas que llevas unas cargas que son muy pesadas para ti. ¿Será que no has escuchado mi mandato? Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que estés. Llama y yo te contestaré, y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo que lo recibes, lo recibirás. Yo estoy contigo y estaré contigo, inclusive hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones, teniendo la seguridad de que el bien está encarnado en ti y envuelve todo tu ser. Espera por mí en el silencio. Así conocerás mi divina presencia. Aquiétate ante mí para que estés consciente de mi amor. Aquietarse va más allá de simplemente cesar toda actividad. Significa calmar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que puedas sentir mi presencia. Estoy cerca de ti, más cerca que tus manos o tus pies, más cerca que tu aliento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
¿Necesitas mi guía para resolver algún problema hoy? Comprométete conmigo y entrégame toda necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia, ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son tuyos. Eres sabio, porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquiétate en ese gran amor que aún no conoces, en la presencia de gozo de la cual aún no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma y tu curación ha comenzado. Yo llego. Tú no sabes cuándo. Solo confía. Prueba tu fe, lo más profundo de tu deseo, y párate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente, de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir desde lo más profundo de tu ser. Y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser. Porque esto es amor. No que tú me hayas amado, sino que yo te amo a ti. Yo camino a tu lado, me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia. Estoy aquí en tus brazos, hasta la punta de tus dedos. ¿Sientes mi presencia? Estoy contigo. Voy delante de ti, enderezando los caminos. Nunca te abandonaré. Cuenta conmigo. Inclusive, rétame ahora mismo a que yo abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti una bendición. Cuando yo vierta sobre ti mi bendición, no habrá espacio suficiente para contenerla. Considera los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes ni graneros, y yo los alimento. ¿Cuánto más vales tú que las aves? Yo, el Señor tu Dios, velo por ti. Yo soy Dios todopoderoso. Yo soy todo el Dios que necesitas. Cuando con sinceridad y de todo corazón permites que yo asuma el control, recibes la revelación que yo soy absoluta suficiencia. Cuando yo me convierto en una valiosa realidad para ti, encuentras que yo soy todo lo que deseas. Te saciaré a plenitud. Yo soy tu refugio y fortaleza, una ayuda real
en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré ni te abandonaré. Porque yo, el Señor Dios Omnipotente, reino. No temas, sé firme y verás la liberación que haré a tu favor. Estoy en medio de ti. Nada puede perturbarte. Yo te ayudaré. Porque yo, el Padre que mora dentro de ti, realizo las obras. Yo tengo poder sobre todo. El mundo, con toda su confusión de eventos externos, no tiene poder sobre mí. Porque yo, que estoy en ti, soy más grande que aquel que está en el mundo. Cuando te consumes en el dolor y el sufrimiento, yo soy tu curación. Mi poder ajusta y regula todas las cosas. Aún ahora mismo, yo causo un cambio completo en las circunstancias y establezco orden perfecto. No importa cuán lejos tú pienses que te has descarriado. No importa cuán perdido te sientas. Yo estoy contigo y en ti. Nunca puedes estar fuera de mi amor. Estoy presente en todo lugar y en todas las cosas. Estoy en todas partes e inmediatamente accesible para ti en todo momento. Solo espero que me reconozcas. Nunca te abandonaré. Al igual que hice con Moisés, así haré contigo. Donde quiera que vayas, yo iré. Estaré ahí mismo contigo. Solo recuerda buscarme, esperarme. No busques ninguna señal, no busques nada fuera de ti. No hay paz ni descanso para aquellos que buscan fuera de su propio ser. Yo soy el todo suficiente que mora en ti. La mente es el instrumento a través del cual puedes conocerme. Hablamos mediante las ondas de mi luz, las cuales nacen a cada momento. Mantén tu mente clara, sensible y tierna, y aún tus susurros serán escuchados, y yo habré de responder. Yo te traigo mi gracia y mi gloria. Te otorgaré todo bien. Yo estoy obrando dentro de tu ser, dándote la voluntad y el poder de lograr el plan que he trazado para ti. Tú no me has escogido a mí, pero yo te he escogido a ti y te he designado para que vayas adelante cosechando frutos. Hay un lugar en el cual te he colocado y donde quiero que estés. Puede parecerte un lugar escondido, apartado de las multitudes. Quizás no entiendas el porqué. Sin embargo,
estás en ese lugar para aprender a confiar. Confía en mí donde quiera que estés. Yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Mi palabra será como una lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. En mí tú demuestras verdad y discernimiento. Ya no hay miedo ni confusión en tu vida. Al confiar en mí, tienes a tu disposición el poder más grande del mundo. Este poder es instantáneo, constante y no puede fallar. Yo no contemplo las cosas al igual que tú. Tú miras las apariencias externas. Sin embargo, yo miro el corazón. Otros podrían llegar a ver tus fracasos. Quizás no entiendan. Sin embargo, yo puedo ver en ti lo que nadie más puede ver. ¿Acaso no eres obra mía? Tú eres mi hijo amado, en el cual yo me he complacido. Descansa en mí y espera pacientemente que yo haga mis obras. Deja que tu trabajo sea un reflejo de tu vida en mí. Sígueme. Entra sin darle ningún pensamiento a esos campos donde se realizan mis obras. Los frutos de mi espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad y fe. Lleva a cabo tus tareas con una canción de alegría en tus labios. Asegúrate que no haya sensación de prisa o presión en tu ser. Las preocupaciones agotan la mente, deprimen el espíritu y cansan el cuerpo. Deja aquello por lo que te preocupas tal y como es. Si te preocupas, es porque crees que yo no puedo manejar tus cargas. No te llenes de sufrimientos. No te preocupes por nada. Acude a mí y permite que yo tenga rienda suelta dentro de tu corazón. La victoria y el poder llegarán en la medida que cuentes conmigo. Tal vez no sea fácil, la mayor parte de las veces. Podría sentirse como si estuvieras arrancando algo de tu propia vida. Cuando regresas a mí, recibes grandes bendiciones. No importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades, descansa en la seguridad que yo me puedo encargar de ellas completamente, sabiamente y amorosamente. No sufrirás vergüenza alguna, ni ningún enemigo triunfará sobre ti. Te has de mantener firme y fuerte, y las apariencias externas no te afectarán. Estarás por encima de toda circunstancia al saber que yo soy omnipotente y que soy el poder que dirige toda la creación. Por lo tanto, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad en torno a ti, porque yo soy tu Dios.
yo te fortaleceré y con seguridad te ayudaré. En verdad te digo, estarás en mi mano derecha victoriosa. Yo estoy obrando dentro de tu ser. Mi promesa de paz nunca se ha de quebrar, y la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En mí gozas de perfecta paz. No hay confusión, duda ni preocupación. Los problemas y las luchas del mundo no tienen poder sobre ti, porque yo soy quien te sostiene. Yo soy tu alivio y consuelo. No hay nada que pueda perturbar la calma ni la paz de tu ser, porque mi amor te llena con la paz que va más allá de todo discernimiento. Yo he dicho que habito en la densa oscuridad. Algunas plantas crecen más rápido en la noche que en el día. Quizás necesitas un periodo de crecimiento, el cual solo pueda ocurrir en la oscuridad. Yo habito no solo en la oscuridad, sino en la oscuridad densa. Estoy contigo, aun donde haya oscuridad en tu vida. Yo te protegeré con mis alas. Mis alas serán tu refugio. Yo te colocaré en la hendidura de una roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado toda oscuridad. Más aún, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que tú vayas. Siente cuánto te quiero. Mi mano izquierda está debajo de tu cabeza y te abrazo con mi mano derecha. Puede que tengas días de incertidumbre. Quizás no sepas el camino que te espera. Es posible que te agobien enfermedades, angustia y sufrimiento. A veces puede llegar a parecer que las cosas que más aprecias están siendo apartadas de ti. Pero lo que es oscuridad para ti es luz para mí. El camino que está escondido para ti, yo lo puedo ver claramente. Tú estás recibiendo exactamente lo que pedirías si pudieras ver como yo veo. Mira hacia mí, por encima de todo, a través de todo y más allá de todo. Y yo te colmaré de sabiduría y discernimiento. Yo te purifico y serás limpio. Yo te he de lavar y resplandecerás. Aunque tomaras las alas del alba y habitaras al extremo del mar, aún allí mi mano te ha de guiar y mi diestra te sostendrá con firmeza. Recuerda que yo no veo las cosas como tú las ves. Tú miras las apariencias externas. Yo miro solamente el corazón. No permitas que el miedo te domine. Piensa en términos de lo que es real en mí, en lugar de lo que aparenta ser. Mi fe demuestra calma y serenidad. Mi gozo crea armonía. Mi plenitud te brinda salud perfecta. Mi abundancia hace que tu prosperidad sea un hecho real y consumado. Cuando todo canal de bienestar parezca estar cerrado, yo, el Santo Consuelo, vendré a ti. Mi espíritu que en ti mora es el calla y enmudece para cada tormenta en el exterior y para cada disturbio en tu interior. Abre la puerta de tu corazón
y déjame hablar. Permíteme ser tu serenidad. Déjame ser tu provisión, tu salud, armonía en tu hogar y la paz en tu vida. Venid a mí, todos los que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Yo sosiego y acallo tu alma. Hoy toma tus cargas y preocupaciones y ven ante mí. Al entregarme todas tus necesidades, tus problemas, tus sufrimientos, yo te daré paz. Cuando pidas mi ayuda, descansa en la certeza de que mi ayuda has de recibir. No hagas planes. Continúa con fe, obra y vive serenamente en la seguridad de mi amor por ti. A ti se te ha dado todo poder. Por lo tanto, deja de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz. No confíes ni tengas fe en principados. Sin importar su rango, su poder, no hay poder alguno fuera de ti. No tengas miedo. Porque la maldad del hombre no es más poderosa que el hombre en sí. Toda maldad es autodestructiva. Solo destruye al que la concibió, pero nunca destruye aquel a quien es dirigida. Mi amor es la respuesta a toda necesidad y la provisión en cualquier apariencia de escasez. Mi amor ha de llenar los vacíos en tu vida cuando pongas tus deseos sinceros de amor, paz y gozo bajo mis alas. Mi espíritu saciará lo que has añorado profundamente. Solo tienes que pedirlo desde lo más profundo de tu corazón y así lo haré. El fuego de mi amor derrite situaciones que parecen imposibles. Todo lo que quieras hacer perfecto, entrégamelo a mí. Lo que quieras hacer puro, elévalo hasta mí. Dámelo todo a mí. Aquello a lo que se renuncia no se pierde. Nada se pierde en el espíritu. Muchas veces tú tratas de resolver los problemas por ti mismo, en vez de traerlos a mí en oración. Yo te he dado el remedio para curar toda preocupación y darte paz. Y ese remedio es la oración. No te preocupes. Más bien presenta tus peticiones delante de mí en toda oración y ruego con acción de gracias. Con amor fervoroso y liberador, entrégate a mí. De manera que el Espíritu de Cristo pueda reinar en tu alma. Porque tus andanzas yo he contado. Tus lágrimas has puesto delante de mí, y tu vida está escrita en mi libro. No temas, ni llegues a pensar que puedes estar a cargo de la travesía de tu alma a lo largo de la vida eterna. Yo pondré mis ángeles a cargo de ti, para que te protejan en todo momento. Mi fe está en ti.
yo escucho tu oración. La verdad es apacible y serena. No resuelvas problemas mediante la fuerza. Confía únicamente en mi sabiduría. Tu respuesta llegará emanando de la firmeza de tu convicción en mí y no de la fuerza de tus actos. Si yo estoy contigo, ¿quién puede ser tu adversario? ¿Quién se puede levantar en tu contra sin caer? Cuando parezca ser que estás rodeado de tribulaciones, yo te liberaré de ellas sin mayor dificultad. Yo alzaré mi mano contra tus enemigos. Mi poder te salvará. Tenerme a mí es tenerlo todo. No hay escudo más poderoso. No hay recompensa más grande. Usa toda mi armadura para protegerte del enemigo en cualquier momento que ataque. Al final de la contienda, habrás triunfado. No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu.